amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, llegó la hora de suscribirse, los que no se han suscrito, recuerden, pueden ganar premios, van a tener toda la información del América. Se suscriben, activan la campanita, cada vez que haya un sorteo, YouTube les va a avisar cómo van a ganar, cuándo es, a qué horas y qué pueden ganar. Además de eso, cada vez que saquemos un video, ustedes van a estar informados. Por otra parte, además de ese apoyo, pueden compartir el canal, seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, ¿cómo estamos? Grupo y página de América de Cali, La Mechita. Twitter, @lamechita11, @JairoLartes. En Facebook también encuentran el grupo para hinchas de la América de Cali y el Instagram para hinchas de la América de Cali. No desaprovechen la oportunidad, apoyen este trabajo y les agradezco. Bueno, entremos en materia, muchachos, entremos en materia. En América de Cali nos llegó la hora de asumir lo del tema de la sanción de la demanda que ganó Tolima en el caso de Carrascal. Mientras unos equipos hacen planes para 2022 que si no resultan se pueden replantear en junio, a nosotros nos toca hacer planes, contrataciones por todo el año. ¿Ya? Debe ser una nómina que aguante todo el año. O sea, no solamente fue una multa económica, sino que también tendremos restricciones para poder inscribir jugadores en el segundo semestre. Es un golpe duro, porque solo haremos contrataciones iniciando el año, y con eso tendremos que defendernos. En este momento, en América, las últimas noticias son oficiales, son salidas de jugadores. Joao Rodríguez, Lucumí y Héctor Quiñones. Hay muchos rumores en el mercado. Fichajes, nombres que podrían irse, el tema de Osorio consiguiendo un tercero para que puedan llegar jugadores de renombre, el tema de Rodrigo Ureña que puede salir, otros hablan de que Marlon Torres se puede ir, pero Tulio lo desmiente, que no ha llegado ninguna oferta ni de Junior ni nada de estas cosas. Por ejemplo, el periodista Pipe Sierra, en Camerino, hablaba en un podcast que se podría ir a México o Brasil Marlon Torres, pero nada de nada. Tulio lo desmintió. Alexis Rodríguez, también periodista, habló del tema de una charla con Tulio Gómez, quien decía que hay 6 bajas más en América que todavía no se han hecho oficiales, o sea, 6 jugadores más saldrían de América. Y llegarían 4 refuerzos. Hay jugadores como Daniel Quiñones, que por ejemplo regresó de haber sido cedido al Pasto y retornará al Pasto. ¿Ya? Mucha información. Lo de Winner Cardona ayer, lo de Rifle Andrade. Bueno, ¿qué otros nombres? Me preguntan. ¿Suenan todo esto para América? Pues bueno, les voy a contar. Además de los regresos de Quiñones, que regresa al Pasto, como les dije, y Marino Inestrosa, que sí se va a quedar porque Tulio Gómez lo comentó, América podría recuperar más jugadores que tienen préstamo, pero todavía no sabemos. O sea, por ejemplo, Ever Moreno, que no seguirá en Cortuluá, llegará. Acercamientos, se sigue hablando del jugador del Cali, Joe Cardona, quien juega para el Guangzhou City de China, el central Giancarlos Pestaña de La Equidad, el ex Santa Fe central también, Fainer Torijano. Todas estas son posibilidades que se vienen manejando. Lo de Ever Moreno está claro que llegará, el lateral derecho, como les decía, y Sneijder Mena del Pasto, otro jugador que, del que se viene hablando. Por el momento suenan y suenan nombres. El de Rifle Andrade también, que ustedes saben que inclusive ya se confirmó que fue un pedido también de Osorio. Pues lo que hace Osorio es hacer sondeos con jugadores que conoce bien, que dirigió en algún momento o que le ha seguido la pista recientemente.
Todo dependerá de que se logre ese inversionista que está acercando el propio Juan Carlos Osorio. ¿Por qué? Porque sabemos que plata no hay, muchachos. No hay. ¿Ya? No se van a enloquecer haciendo fichajes desde la América. Lo dijo Tulio Gómez por altos salarios. Y esta semana, antes del 31, va a ser clave para reforzar al América. Otro jugador que suena, John García, ¿ya? El central de la Equidad, que dicen que está muy cerca, que yo les comenté en un video. ¿Cómo están las cosas? Pues América está revisando todo con lupa, como les digo en el título del video, porque es un año. O sea, si se trae un jugador y el jugador no funciona, América no va a tener cómo sacar adelante ese contrato. Leonino va a tener que comerse la mandarina si el jugador que llega no funciona. O sea que sería un tema muy complicado. Todos esos son nombres, ahí les hice un resumen de lo que viene sonando. El tema de Daniel Mantilla, ya se supo ayer que Nacional hizo una oferta oficial, se aleja de América, en algún momento se le vincula a la América, pero Nacional ya ha hecho una oferta y el jugador también espera mirar si se puede ir al exterior. Lo de Rovira también se ha hablado, depende de lo de Alex Mejía, el presidente de Santa Fe, pues que Nacional lo pueda prestar, comentaba que no sabe nada de Alex Mejía a Nacional. Entonces, ahí está resumido todo. Me parece que América está haciendo bien. Esta semana seguramente tendremos ya nombres, pero sí hay que revisar concienzudamente cada jugador que llega al equipo para no equivocarse como ocurrió en este semestre que acaba de terminar. Muchachos, de todos esos nombres, de la estrategia que está utilizando América, toda esta situación, quiero leerlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta? ¿Creen que esta semana sí se concretarán nombres? A todos los leeré con sus comentarios respetuosos como siempre. Y bueno, muchachos, ya saben, apoyarnos, apoyar el canal, seguirnos, si les ha gustado el video, regalarnos un like, compartir el video en sus redes sociales, eso es muy importante para que lleguemos a más y más personas. Muchachos, no siendo más, me despido, los dejo, cuídense, un gran abrazo para todos y hasta pronto.